Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en su programa del show de la Fundación Valdés. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, sorprendido. ¿Por qué? ¿Me sorprendiste? Por el arranque, por el arranque. Así se es. Me fue adelante. Así es. Bueno, esa es la juventud. Bueno, un saludo a todos ustedes, queridos televidentes. Gracias por estar una semana más con nosotros en este primer programa del año 2018, sí. Víctor. Nuestro abrazo aquí de año nuevo. Wow, de verdad que cómo se fue. Lo compartimos con ustedes. Así es, cómo se fue el año 2017. Increíble. Increíble. Este año 2018 viene con todo lo mejor. Ya hiciste todos tus deseos. Todos ya mis hiciste deseos, todo. Porque todo, ya. Mis proyectos. A mí ya se me están cumpliendo, porque ya estamos aquí. Ya han pasado 6 días, ya se están cumpliendo. Ya. Sí, no. No, yo me siento así muy contento. Es. Tengo grandes proyectos. Seguir aquí en esto, ayudando. Desde la Fundación Valdés tenemos grandes proyectos, sobre todo con el caso de Reverse Mortgage Fraud. Así es, vamos a estar hablando de eso durante este programa. Y otros más. Y además yo me paso el día comunicándome y las noches con funcionarios de distintos condados, enviándole las informaciones que una vez que la tienen en la mano no se atreven a decir que no. Por supuesto, porque hay mucho fact, hay como muchos hechos reales que han hecho. Que organizaciones serias como el FBI y el HUD, ¿te das cuenta? Entonces es muy difícil, no es que Víctor me lo dijo. No es que nos lo inventamos, es que está ahí. Es una piel de loco que hay en la Valdés Foundation que dicen que no, Valdés Foundation ha encontrado, pero además ha encontrado que lo dice el FBI y lo dice el HUD. Correcto, así que es información muy valedera y muy confiable para todas esas condados y organizaciones, y no solamente eso, para los gobernadores, para los alcaldes, para los políticos, para la gente que dirige y que toma las decisiones de si esos programas pueden funcionar o pueden seguir o no. Hay que salvar a nuestros ancianitos del fraude del Reverse Mortgage. Correcto, apoyamos esa causa y usted también apóyela. Escríbanos, ahí está nuestro número de teléfono, el 417-5998. Puede meterse en nuestro sitio web, fundacionvaldez.org. Ahí encontrará los programas anteriores, los programas requete anteriores de Agarrando el Toro por los Cuernos. Sí, hoy yo estaba mirando uno de casi 5 años. ¿De verdad? De cuando teníamos la mesita redonda y 2 mesitas así chiquitas. Sí. Bueno, también vamos a tener una entrevista con el doctor Wilfrido Scott. Él está en Guatemala y nos estará contando sobre lo que ha pasado en su vida. Es un científico, es una lumbrera. Sí, lo que pasa es que también ha sido víctima de acoso político. De LAMPA organizado. Estuvo de malos gobernantes. Estuvo preso durante muchísimos años. Y bueno, va a venir para acá y nos va a contar su experiencia de lo que ha sido sus últimos 12 años, Víctor. De verdad, impresionante esa entrevista. No se la pueden perder. Y una esposa, bueno, una familia, una madre. Correcto. Bueno, le damos las gracias también a Roberto Bar, que también va a venir a hablar sobre inmigración de Venezuela. Y también, por supuesto, como toda la semana, esperaremos las noticias de la Embajada de México. Así que no se retiren, que ya volvemos con este espectacular programa, primer programa del año 2018. Ya volvemos. Los Ángeles, conocida en el área de Naples por sus excelentes servicios médicos, donde usted cuenta con procedimientos ginecológicos, chequeos de migración y DOT, laboratorios, rayos X, electrocardiogramas y ultrasonidos en general. Ahora, con la nueva tecnología 3D, 4D para mujeres embarazadas. Recibimos pacientes con heridas, hacemos cirugías menores y para la comodidad de nuestros pacientes, tenemos servicio de farmacia. Hacemos procedimientos estéticos. También contamos con los servicios de la especialista en psiquiatría, la doctora Evelia Iglesias. Clínica Los Ángeles, su centro médico hispano. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico.
es médico cirujano e investigador científico garífuna. Sus investigaciones han tenido la dicha de que sean valoradas a nivel internacional. Se trata de Wilfredo Stock Baltazar, quien además es miembro de la Comisión Internacional de Inventores. Gracias a sus conocimientos e imaginación, decidió inventar una máquina que realiza un diagnóstico integral de la columna vertebral. La máquina se llama SCANT. WS tiene que tener las iniciales del autor, quiere decir escudriñador de compensación antigravitatoria humana. Es una máquina que nos puede demostrar muy fácilmente la relación de la columna vertebral con el resto del cuerpo. No hay ningún examen que pueda hacer eso, ni las radiografías, aunque fueran completas de cuerpo, no se puede. Las resonancias peor, porque es una parte pequeña del cuerpo lo que mira. En cambio, con nuestra máquina se obtienen registros de todo el cuerpo y sirven para dar diagnóstico inicial, seguimiento en el tratamiento y evaluación al final. Y tiene la ventaja de que cualquier persona puede entender el examen. Bien, y gracias por continuar con nosotros. Ya en esta parte del programa tenemos ya en línea al doctor Wilfredo Stock. Él es un doctor especialista en reumatología. Además, ha ganado numerosos premios. Y además ya nos ha comentado que tiene su pertenece a la Organización de Inventores de Guatemala, a la asociación. Por lo tanto, ahora también es inventor, además es científico. Es una persona muy interesante por lo demás. Y bueno, está con nosotros para hablar de ese y más temas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de la Fundación Valdés. Muchas gracias, Milvin. Es sinceramente un gran honor poderme... Primero, fue para mí muy agradable la comunicación que recibí de Víctor Valdés. Yo sé su fundación. Ellos jugaron algún papel en la resolución de nuestros problemas. Y se nota pues que es gente que se preocupa por la gente, que es lo que más hace falta en este planeta. Qué bien. Víctor, ¿vas a contar algún antecedente rápidamente? Bueno, el antecedente es que alguien me habló de un hombre que estaba preso, un científico, un hombre con muchos premios y awards puestos en su pared ahí y en su cabeza, un conocimiento grande, y que estaba en una prisión desperdiciando ese conocimiento, un hombre que estaba herido, que tenía problemas, que en este momento no recuerdo cuáles eran, pero sí estaba muy mal. Y entonces, comentándolo con alguien, dije, voy a defender a un hombre que está preso en Guatemala. Alguien me dijo, es un preso político destacado, ¿no? Está aparentemente por hechos criminales. Pero me parece que este hombre no es para que esté en esa situación. Con el tiempo, demostré que defendiéndolo a él yo no estaba equivocado. Porque me siento orgulloso, me siento contento de, aunque no salió por mí, pero bueno, como dijo él, yo puse un granito, o la organización, la Fundación Valdés puso su granito de arena. Fue un gran sacrificio. No nos hicieron caso porque a él había que tenerlo preso por cuestiones científicas, digamos, pero no era un criminal. Era un hombre puesto equivocadamente en un lugar equivocado. No era para él. Yo como preso, yo fui preso político muchos años, siento la humillación que él tiene que haber sufrido por estar acusado de algo que no hizo. Y de verdad que me siento orgulloso, que no quepo aquí en la pantalla de televisión, de contar con su amistad, que ya me ha dicho que sí, que es mi amigo. De verdad que es mi amigo, porque me gané la amistad de él en la prisión y vamos a seguirla cultivando. Doctor, pues háblele a mi público. Usted tiene el micrófono en este momento. Es muy difícil, son como sentimientos encontrados, ¿no? Lamentablemente, Guatemala tiene un problema. Estamos en último lugar en todo, en América, y casi estamos en los 10 peores países del planeta. Entonces, resulta que aquí la gente que manda es la gente mala. Usted hizo todo lo que pudo con su organización. De hecho, Amnistía Internacional me declaró prisionero de conciencia
es una persona que no ha cometido delitos, que no ha instigado a la violencia, sino que está preso únicamente por sus opiniones. Y mis opiniones no eran más, no eran políticas, sino que lo que quería yo era salvar, como dicen ahora los periodistas, cientos de miles de vidas en Guatemala. Y esto fue lo que ocasionó, porque en Guatemala hay un sistema que está en contra de la gente. Le puedo decir, usted puede sentirse muy orgulloso de todo lo que hizo, pero ¿qué fue lo que pasó? Usted dirigió una carta al presidente de ese entonces, Otto Pérez Molina, ahora está preso, él y toda su banda presidencial, la vicepresidenta, se dirigieron también cartas al ministro de Gobernación, ahora está preso y va a ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, Guatemala tiene tres poderes, ejecutivo, judicial y el legislativo. Todo está cooptado por el crimen organizado. A eso se debe que cualquier intento de legalidad cae en el bote de la basura. Entonces, le comento, tenemos ya un certificado que hizo la fiscal general, que está ahora, donde dice que realmente yo nunca hice nada, que no cometí ningún delito, que fue gente de un gobierno, de laboratorios farmacéuticos y de crimen organizado. Esto lo tenemos certificado, yo lo creo, pero sí mandárselo a usted y se lo voy a mandar. Es increíble que la primera represalia que tomara en mi contra fue asesinar a mi hija Wendy Stokes, de 19 años. Luego atentaron contra mi vida. Como no me morí, tengo 160 esquirlas de bala en la cabeza, que se mira muy fácil en una resonancia. Puse denuncia creyéndolo, que por ser un guatemalteco, que por ser un ciudadano, tenía mis derechos, pero eso no fue así. Se me negaron absolutamente todos los derechos. Y en el informe que hizo la fiscal actual, se llama Telma Esperanza Aldana, fiscal general de la República de Guatemala, nos dio una carta donde dice todo lo que le estoy diciendo. Fue simplemente consecuencias de mi trabajo. Asesinar a mi hija, secuestrarme, torturarme, tenerme detenido ilegalmente. Pero afortunadamente todavía puedo contar y creer que es cierto el dicho que dice que no hay mal ni bien que tarde 100 años. Ha sido un camino largo, muy tortuoso, pero afortunadamente en enero de este año logré recuperar la libertad después de cumplir una sentencia de 12 años. De hecho, fue hasta más de lo que me habían condenado. Entonces, hace la mitad, son 6 años, y eran 9 años, o sea, eran 4.5 años. De hecho, el último año no pude salir porque ni siquiera aparecía en las listas de presos. Doctor, no estaba yo preso. Doctor. Realmente, como no había nada legal, todavía donde yo estaba preso me dicen, mire doctor, por favor en el juzgado que le den unos papeles para poderlo sacar, porque usted aquí no tenemos nada suyo. Doctor, secuestro. Doctor, disculpe la interrupción. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales y ya volvemos con más. No se vaya, que lo necesitamos hoy. And Tire Division es un centro de servicio completo para camiones y autos. Nos especializamos en alineación y balance computarizado, servicio de camiones comerciales, camiones ligeros y una amplia selección de neumáticos para todo tipo de vehículo. Llámanos al 239-228-7727 o visítanos en el 3884 Prospect Avenue en Naples, Florida 34104.
Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con esta interesantísima conversación con el doctor Wilfrido Stock, que lo tenemos en línea y nos está contando una historia verdaderamente asombrosa. Ya parte de ella ya yo me la conocía porque nosotros ya teníamos mucha comunicación. Sí. Bueno, doctor, usted está comentando que estuvo 12 años en prisión, ¿correcto? Ahorita nos ha ido bien. De hecho, Naciones Unidas nos dio
dio una orden que nos dieran protección al Estado. El Estado no las cumplió. Ordenaron medidas cautelares que están publicadas en el portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno hizo caso omiso. Pero, de alguna manera, comentaba una vez con un activista de derechos humanos, de que eso es como que manden a un lobo a pasear con una oveja y que alguien se sorprenda porque regresó solo el lobo y con la gran panza. Entonces, el Estado que me mandó a asesinar, no creo yo que me vaya nunca a procurar dar un refugio. ¿Eh? Mis asesinos están sueltos, muy bien identificados, pero ahora dicen que no se pueden perseguir otra vez. Pese que la jueza que los liberó, que es la jefa del crimen organizado a nivel judicial en Guatemala, que ahora está presa, no quieren hacer nada contra ella en mi caso. Doctor. Aquí, como todo se arregla, todas las cosas malas se arreglan, entonces ya estaba leyendo en un diario que la vicepresidenta Rosana Valdetti, que está por narcotraficante, que está por robar esto, por falsificar lo otro, ella quiere recuperar su libertad el otro mes. Es posible que así lo consiga. Sí, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa ya para entrar en este último segmento ya de para terminar de hacer las preguntas correspondientes. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo? ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA 239-601-0485. ASA 239-601-0485. Hace una semana, y por la trascendencia de nuestro programa de televisión y radio con el título de Agarrando el Toro por los Cuernos, nos ha llegado una solicitud muy especial sobre el caso del doctor Wilfredo Stapp, quien se encuentra detenido en una de las prisiones de Guatemala. Como activista de los derechos civiles y humanos, he solicitado toda la información y documentación que me permitiera estudiar y analizar el caso desde una perspectiva imparcial, revisando los materiales y alegaciones de ambas partes. Deseo manifestarle mi preocupación según mi experiencia en este caso, que he encontrado los siguientes irregularidades. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con el doctor Wilfredo Stapp, que él está directamente en una llamada telefónica desde Guatemala. Doctor, una última pregunta. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en este momento para actualmente, pues, con respecto a todo ese problema que ha sucedido? ¿Qué es lo que viene en el futuro? ¿Y cómo ha sido su opinión con respecto a la Fundación Valdés? Muy bien. Mire, voy a empezar hablando por la Fundación Valdés. Me parece que gente hace la descendencia en todo el planeta, que un grupo de personas de un país lejano quieran ayudar a alguien usando todos los medios a su alcance. Para eso nos da esperanza a toda la raza humana de que aún hay personas muy buenas. Entonces, mi
agradecimiento es eterno, infinito, no hay palabras para describirlo. Como dice don Víctor, aunque ellos no pudieron hacerlo, pero de alguna manera a alguien le tiene que haber calado eso. Hay mucha gente en Guatemala que uno se sorprende por las calles cuando la gente dice, mire todo lo que le hicieron, han visto un video de una carta abierta, y la gente se queda boquiabierta, y especialmente que no sabe ni siquiera el final. Ahora bien, mi intención, disculpen, no es agobiar a las personas. Yo sé que estos no son tiempos de andar oyendo cosas tristes. Entonces, bueno, puedo comentarles que a partir de que salí con muchos quebrantos de salud, lo que nunca me había pasado a mí, pero por tener todas estas giras en la cabeza, esta Semana Santa de este año la pasé en el intensivo, en el hospital. Y estando ahí, con ataques que me dieron, unos ataques que nunca me habían dado, llega un médico y me dice, mire doctor, lo felicito, ¿por qué? Porque usted fue elegido el mejor médico de Guatemala, me dice. Las personas que hicieron esto, creo que no tenían ni idea de que yo estaba preso, sino que ellos se basaron en cuestiones curriculares, en publicaciones, o me investigaron, y tuve el honor de ser designado el mejor médico de Guatemala, al lugar de Aldo Castañeda, que fue que pusieron en la pasta de su publicación, que está disponible en internet. Luego otros médicos lo sumaron y todo, pero decían los organizadores de que era porque era el único que se había comparado con los mejores médicos del mundo. Yo honestamente nunca he sentido que es gran cosa lo que he hecho, sino que me gusta hacer mis cosas bien. Posteriormente, tuve algunas entrevistas, fui aceptado como miembro de la Red Internacional de Científicos de Guatemala. Soy miembro de la Comisión Nacional de Inventores de Guatemala, porque ya tengo una patente de un dispositivo para ver la columna vertebral. Estoy trabajando en la columna vertebral, mucho, investigaciones muy serias que van a ser presentadas el otro año en Sudáfrica, acerca del dolor y síntomas relacionados con la columna vertebral. Tenemos ahorita en proyecto que vengan gentes de otros países a poderse tratar aquí con nosotros. Entonces, el dolor de espalda es algo que dice la Organización Mundial de la Salud que afecta al 95% de la gente. Yo le digo que a 100%, pero otras personas no saben que tal vez la infección crónica de la garganta, esa cefalea, esa migraña que le están tratando de toda la vida, es por su columna vertebral. Es algo bastante amplio y afortunadamente pues estoy trabajando por mi cuenta, he podido reintegrarme a mi trabajo, hemos hecho talleres de la columna vertebral, hemos podido ayudar a mucha gente también, estamos ayudando al Ministerio de Educación para implementar las medidas que no se pudo de otra manera. Entonces ahora ya lo puedo contar porque ya están impresos los libros y logré que el otro año todos los libros de ciencias naturales a nivel público, de salud pública, va a aparecer en quinto y sexto primaria información sobre la fiebre reumática, que fue el motivo que desató todo este calvario. Pero de alguna manera no nos damos por vencidos, seguimos luchando, queremos abandonar el país, pero hasta para eso necesitamos primero poder trabajar para poder lograr eso. Y lo que le digo, es para mí un honor, un placer, un regocijo, un consuelo, saber que existe Víctor Valdés y su fundación, y que sé que no es solo a mí, ellos ayudan, pues me imagino a muchas personas, y parece que la distancia no es problema para ellos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. De verdad que me siento muy orgulloso de ser, que usted me acepte como amigo y que usted esté en la calle. Para mí. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado aquí en este programa, el show de la Fundación Valdés. Y bueno, será hasta la próxima con usted, porque seguiremos conversando con usted temas tan interesantes como este. Y usted no se vaya, que seguimos con más. Muchas gracias. We'll be right back.
Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo? ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA, 239-601-0485. ASA, 239-601-0485. Buenos días, seguimos acá en el programa de la Fundación Valdés en el segmento de información sobre la actualidad migratoria venezolana. Queremos desearle a todos un feliz año nuevamente a todos los que nos están sintonizando, a todos nuestros hermanos centroamericanos y venezolanos precisamente que nos continúan semana tras semana en nuestra programación. El día de hoy queremos hablar sobre algunas preguntas que la población venezolana se realiza, ¿no?, en el exterior, las personas que vivimos en el exterior. Y queremos tocar algunos tópicos. Tenemos personas que se les han extraviado el pasaporte y nos preguntan, ¿qué hacer en caso de que el pasaporte sea extraviado? Es algo muy frecuente, es algo muy común que nos puede pasar en medio de un descuido. Lo primero que nosotros le podemos indicar es, haga la denuncia respectiva. Si fue una pérdida por descuido o porque perdió su monedero, su cartera, pues diríjase ante las autoridades, las oficinas de la policía, y haga pues la denuncia formal de que se le extravió el documento de identidad, pues debido a que eso resguarda que pues el documento pueda aparecer en cualquier lugar menos inesperado o inapropiado, y usted por medio de una denuncia puede estar seguro de que las autoridades van a estar notificadas de que días anteriores a eso pues su documento fue extraviado. Una vez que usted se dirija a la oficina de la policía y coloque su denuncia con el documento pues legal, usted puede ingresar a la página oficial del SAIME, ingresar y hacer la solicitud de un nuevo pasaporte. Obviamente sabemos lo que esto implica, hay demoras, hay todo esto, pero es la única forma que tenemos hasta el momento de solicitar un pasaporte nuevo. No puedes estar, para solicitar un pasaporte nuevo en cualquier otro en cualquier otro país, no puedes estar en condición de turista. Si estás en condición de turista, el consulado solamente te va a brindar un documento de identidad que te va a servir para salir del país que te encuentres, específicamente en los Estados Unidos. Si estás dentro de los Estados Unidos, solamente la embajada de Venezuela en los Estados Unidos te va a dar un documento que te va a servir única y exclusivamente para salir de Estados Unidos a Venezuela a realizar tu trámite de solicitud de pasaporte. La embajada no te va a otorgar un pasaporte venezolano si estás en condición de turista en otro país. Tengan mucho cuidado con sus documentos de identidad, manéjenlo lo necesario, siempre manténganlo resguardado en sus casas, en sus hogares. Si no es necesario que usted tenga su identidad consigo, su documento de identidad consigo para hacer cualquier diligencia, es preferible que lo tenga resguardado, ya que es muy valioso y todos los venezolanos sabemos lo difícil que está actualmente solicitar un pasaporte. Otra de las preguntas que tenemos muy frecuentes dentro de nuestro grupo es, si yo estoy acá y tengo mi hijo o tengo un menor en el país, ¿qué necesito yo para que ese menor pueda viajar?
si sus padres están fuera o un padre o la madre está fuera y el menor está en Venezuela, necesitas una autorización firmada, principalmente por el padre que está fuera, para que el mayor que lo va a acompañar durante el viaje la presente ante las autoridades de migración en el aeropuerto de Venezuela para que el menor pueda tener la salida, ¿no? El permiso de salida. Puede ser una autorización notariada en Venezuela o firmada por la LOMNA. Necesitas este documento para que el menor pueda trasladarse en cualquier vuelo o salida internacional del país. Sabemos que es una situación muy frecuente para los familiares que nos encontramos en otros países que tenemos menores o que tienen menores todavía en el país y que por temporadas quieren sacarlos de vacaciones o traer a que conozcan algunos lugares. Pues por las diferentes razones que sean, es importante y es imprescindible que ustedes hagan estas gestiones para que no puedan ser parados los menores a la hora de salir y abordar los aviones o abordar los autobuses con destino a otros países fuera de Venezuela. Otra de las preguntas que usualmente nos dicen es, mira, si estamos en una condición de inmigrantes, ¿no? Estamos fuera del país, pero mi esposa o mi esposo está en el país y él tiene la custodia del niño, ¿cómo nosotros podemos hacer para obtener ese permiso? Si la persona que de repente tiene la patria potestad del niño no está de acuerdo en dejarlo salir o no, si hay alguno de los dos padres que está en desacuerdo, pues pueden dirigirse ante la oficina de la LOMNA o la oficina de menores en Venezuela, y ante un tribunal es necesario que se haga la solicitud formal para que le den permiso. Obviamente tiene que haber una razón de peso muy formal para que este niño pueda el tribunal darle permiso para que salga del país o se quede. La decisión va a ser tomada en función de lo que sea más vital y primordial para el menor. Es importante que tomemos en consideración todas estas informaciones para que a la hora de hacer las solicitudes de los menores con salida del país o con salida a cualquier destino fuera de Venezuela, no sean frenados en los aeropuertos por los agentes de migración. Esto ha sido todo por hoy. Gracias de nuevo. Sigan en sintonía del show de la Fundación Valdés. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. De un lugar a otro buscando, cuando en uno solo lo encuentra todo. ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA 239-601-0485. ASA 239-601-0485. Source Truck and Tire Division es un centro de servicio completo para camiones y autos. Nos especializamos en alineación y balance computarizado, servicio de camiones comerciales, camiones ligeros y una amplia selección de neumáticos para todo tipo de vehículo. Llámanos al 239-228-7727 o visítanos en el 3884 Prospect Avenue en Naples, Florida 34104. Estamos una vez más en la cápsula del Consulado General de México en Miami,
Hoy estamos con otro de nuestros socios de la ventanilla de asesoría financiera y es justamente ClearPoint. Hoy está conmigo Lorenzo Barón. Mucho gusto, Lorenzo, qué bueno estar que estés con nosotros. Y bueno, ClearPoint ayuda en muchos temas. ¿Nos podrías explicar en cuáles? Claro, Andrés, con mucho gusto. Hoy estamos aquí. Buenas tardes a todos los oyentes y todos los participantes del Consulado Mexicano. Mi nombre es Lorenzo Barón y nosotros estamos con ClearPoint, el Centro Hispano de Excelencia Financiera. Como lo dice la ventanilla de asesoría financiera y protección, es especialmente a la comunidad que viene aquí a Miami, al consulado. Lo que nos encargamos es enfocarnos de estas personas que tengan sus metas financieras, especialmente en saber cómo hacer un presupuesto, cómo poder ahorrar, cómo poder comprar una vivienda, cómo abrir una cuenta en México o aquí en Estados Unidos. Nuestro objetivo fundamental es que las personas se eduquen, especialmente evitar el fraude, que ya sabemos que hay mucho fraude aquí. Entonces, lo que nosotros nos encargamos es que estas personas cumplan sus metas, que puedan realizársela. Y nosotros en el centro, con la ayuda del Consulado Mexicano, podemos darle toda esta capacitación a todas las personas que vienen aquí al Consulado de Miami, de México. Perdón. Una pregunta, todas aquellas personas que no están, digamos, cerca de Miami, ¿pueden llamar al Centro Hispano de Excelencia Financiera? Totalmente, toda la comunidad, especialmente de Florida, no importa. O sea, nosotros nos enfocamos a las personas que vivan en el estado de Florida. Recuerde que el centro tenemos dos, uno en Georgia y uno aquí en Florida, pero el de Florida, el de Miami, se encarga de toda la población que esté en Florida y no hay ningún inconveniente al que nos puedan llamar. ¿Y cuál es el teléfono? Es el teléfono para que nos puedan contactar, es el 305-592-9298. Tenemos mi extensión, que es la 7298, o tenemos la de mi compañera Giovanna, que es la 7299. Muy bien, y ahora que estamos en fin de año, sabemos que hay mucha gente que pues tiene esa tentación de comprar de más o quedar bien con el regalo. ¿Qué recomendaciones nos daría ClearPoint para no tener una cuesta de enero tan fuerte y para aprovechar, digamos, y sacar el mejor provecho financiero de estas épocas y no caer en deudas? Muy bien, Andrés, qué bueno, ya las fiestas llegaron y ya Navidad está aquí encima. Lo que hay que hacer en este momento, pues todo sube, ¿no? Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre es tener un fondo, un ahorro desde que empiece el año. Ojalá las personas pues ya el próximo año empiecen a ahorrar, pero ahorita no vamos a poder conseguir nada económico. O sea, lo que necesitamos es unirnos con las familias y poder, ¿no?, compartir este momento, porque verdaderamente, o sea, si vamos a ahorrar, tenemos que buscar especiales, tenemos que buscar cosas que estén en promoción. Entonces, tratemos de comprar en línea o ir a los almacenes especialmente y mirar los regalos que verdaderamente necesitamos. Recuerde que las Navidades es amor, paz, o sea, pero si podemos dar un detalle, buscar algo económico o que esté en nuestro presupuesto. Entonces, busquemos en línea, busquemos en nuestros almacenes, que hay muchos descuentos ahora, antes o después de Navidad también se encuentran muchas cosas disponibles y con buenos precios, o si no, lo damos para Reyes, que ya viene en enero. Entonces, aprovechemos los momentos, y aquí en el centro es lo que nos encargamos. Entonces, aprovechemos de estar unidos, y si podemos conseguir algo económico para nuestras familias, y el amor es la unión de todos. Magnífico, pues ya lo escucharon. Tenemos nuestra ventanilla de asesoría financiera, ClearPoint es de nuestros socios y justamente ellos también les van a poder ayudar si tienen propósitos de año nuevo, de hacer un presupuesto, de ahorrar para algo grande, una casa, el auto, la educación de sus hijos. ClearPoint y el Centro Hispano de Excelencia Financiera los pueden ayudar y todo de manera gratuita. Muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto, pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95, pollo a la brasa. Fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo? ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA, 239-601-0485. ASA, 239-601-0485. El Fitness
Sensors Truck and Tire Division. Es un centro de servicio completo para camiones y autos. Nos especializamos en alineación y balance computarizado. Servicio de camiones comerciales, camiones ligeros y una amplia selección de neumáticos para todo tipo de vehículo. Llámanos al 239-228-7727 o visítanos en el 3884 Prospect Avenue en Naples, Florida 34104. Producciones Amigo Record se pone a la disposición de todos los grupos musicales en su estudio de grabación para cualquier tipo de música. 239-200-3655 y saca el artista que llevas por dentro. 239-200-3655. Producciones Amigo Record. Gracias por continuar con nosotros en el show de la Fundación Valdés. Y bueno, seguimos con nuestro tema del reverse mortgage, Víctor, que es el tema que nos ha impulsado durante estos últimos meses. Ya en este nuevo año tenemos una programación espectacular con respecto a este tema. La gente de Jacksonville, la gente de Miami. Duval. Es Jacksonville, es correcto. El condado de Duval, donde la capital es Jacksonville. Correcto. Ahí ya tenemos un contacto con nuestro amigo, compañero de televisión y individuo que coincide en estas ideas de los derechos civiles y humanos y de ayudar a la gente que haya que ayudar. Él se llama Muma, tiene programas de televisión, programas de radio y es un activista de derechos civiles. Y ya se montó en este carro. Yo le mandé... Cualquiera que lea la información exactamente. Se va a montar en el carro. No es que, se montó por casualidad. No, es que los hechos... Yo le mandé todo. Por supuesto, lo que hemos hecho en Collier County, la autorización que tenemos de los comisionados... Lo que dice el FBI. Lo que dice el FBI. Claro, es que todo el mundo se tiene que poner en esta. No hay forma de que un comisionado, una persona del gobierno, sí, de cualquier condado, lea esto. Un alcalde que no diga, tú le entregues esto en la mano. No diga, wow, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque ese alcalde que tú le estás entregando esto y dices, no voy a hacer caso a eso. Tú mañana te puedes parar y decirle, no estás protegiendo a tus ancianos de tu localidad. Y esa es la función de la gente del gobierno, proteger a los ciudadanos. Además, no es Víctor Valdés y la Fundación Valdés la que están diciendo esto. Nosotros descubrimos aparentemente este problema de reverse mortgage, pero cuando fuimos al FBI, el FBI ya lo tiene en su página. Sí, ya lo tenía ahí en la mira. Lo que pasa es que nosotros terminamos de empujar el carro. Para que realmente se haga las cosas seriamente y definitivamente todas las entidades financieras que estén actuando mal, que estén tratando de aprovecharse de las personas, pues definitivamente se dejen de hacerlo. Nosotros estamos a favor de la libre empresa. Que haya bancos que presten dinero. Por supuesto, dinero, financiamiento, la economía. Que haya que pagarle a los por bancos. Por supuesto, toda la parte financiera que mueve un país, que esté. Pero no aprovecharse. Pero que no destruyan a la gente, que no se aprovechen, que no les roben sus casas, que no se las quiten porque ellos dicen que hagan mal... que hagan las trampitas esas con la letra chiquita para aprovecharse. O sin letrica, pero que te diga una cosa y después salga otra. Y como son entidades financieras poderosas, ¿quién los va a demandar, Víctor? Claro. ¿Quién se va a poner en contra de ellos? Un señor que ya está en la tercera edad, que ya tranquilo, que ya él no se va a poner a pelear en una corte durante años. Muchos están hasta enfermos y con problemas mentales y no saben coordinar. Claro.
Y la familia ni les presta atención. Son las personas más vulnerables. Sí. Son las personas más fáciles de engañar. Porque tal vez no están en sus condiciones mentales 100%. Porque diríamos. Porque están cansados. Los más vulnerables son los niños. No. Los niños tienen la atención de los padres. Tú no le puedes ir a vender a un niño de 2 años nada. Sin no, porque embargo, papá, un anciano todavía que cree que está bien, compra, vende y hace de todo. Y lo están firmando. Y firma. Y está en el sistema. Y tiene su número de seguro social. Tiene su cuenta. Restaurante Costa Verde, lo mejor de la comida auténtica peruana en Naples. 4859 Golden Gate Parkway, al lado del Winn-Dixie. Aguacate relleno de camarones, combo appetizer con jalea mixta, mejillones a la chalaca y ceviche mixto. Pasta a lo macho, taculomo, saltado de mariscos, especial de verano por solo $9.95. Pollo a la brasa, fines de semana, platos especiales bolivianos y colombianos. Restaurante Costa Verde, donde más rico. ¿Por qué ir de un lugar a otro buscando cuando en uno solo lo encuentra todo? ASA, su agencia, dedicada exclusivamente a obtener permisos, planos e inspecciones de construcción. ASA 239-601-0485. ASA 239-601-0485. Bien, y gracias por continuar con nosotros ya en este último segmento. Y la verdad, Víctor, ese tema, para terminar el tema de River Mortgage que veníamos hablando anteriormente, me parece que va a ser explosivo. Bueno, ya lo es, pero me parece que va a ser aún más explosivo. Va a ser histórico. Va a ser histórico. Yo creo que la Fundación Valdés y todos los que están ayudando en esto van a pasar a la historia en este país. Yo también creo, porque sí. Va a haber un antes y un después. Un antes y sí, un es después. Verdad, sí, es verdad. Cierto, es cierto. Bueno, la verdad es que este programa ha sido demasiado interesante, sobre todo con la entrevista que tuvimos con Wilfrido Scott, el doctor guatemalteco, que la verdad... Un científico. Mira, y de verdad lo vamos a decir aquí, este señor es inventor e inventó una máquina, ¿para qué? Para curar el reumatismo. El reumatismo, la artritis. Y las compañías supuestamente farmacéuticas, Alegadamente lo decimos. Lo intentaron eliminar. Exactamente. ¿Por qué? Porque si ponen ese sistema a funcionar, pues las compañías farmacéuticas, ¿cuántos millones de dólares van a perder? Entonces dijeron, no, eliminemos a este inventor. Por lo menos no lo decimos nosotros, eso se alega. Sí, y está en la... Está en todo, en las denuncias ahora, que la ha hecho y todo. Mi pregunta es la siguiente, ¿por qué ese señor que lo atentaron y además mataron a su hija, que esa sí fue... A él que le metieron un tiro en la cabeza, porque ahí sale, ahí están las fotos, o sea, no estamos diciendo nada. Lo meten preso después si el atentado fue contra él. Bueno, yo sí me sé toda la historia porque yo, para apoyarlo, yo recibí todo eso. Yo tengo un file como de 100 emails con bueno, cosas. No lo vamos a decir, pero en resumen. Sí. En resumen, dos palabras. Él era inocente y lo decía yo. De Valdés Foundation. Pero al final, después que se lo gritamos tanto a la fiscal... ¿Cómo habrá estado involucrado? La fiscal dijo que era inocente. ¿Cómo habrá estado involucrado el gobierno, las farmacias, el negocio? El gobierno anterior. No, por supuesto, no estamos hablando del gobierno actual, pero porque esto pasó hace 12 años, ¿no? 12 años. Pero ¿cómo habrá sido la envergadura de lo que... Lo destruyeron. No. Lo destruyeron. Claro que lo van a poner preso porque él está inventando algo nuevo. Las empresas farmacéuticas se ponen al contrario, lo atentan, lo agarran, lo meten preso, lo quieren eliminar, no hay forma. Uf. Por esa invención le dieron
un honor altísimo en Argentina, entre los médicos del mundo le dieron a él el alto honor ese. Bueno, ojalá, ojalá que logre terminar ya con todo esto, aunque el proceso ha sido bien largo y la verdad es que me da mucha pena que exista esto. No, y que hay cosas que no se pueden borrar como la muerte de su hija. Obviamente. Así que bueno. Mira, le damos la gracia también a Roel Tobar por haber venido y habernos dado esa información tan importante sobre... Para los venezolanos. Sobre los venezolanos, sobre los pasaportes, que de verdad que si se te llega a perder un pasaporte, Víctor, ojalá que no ocurra porque... Como él decía en su entrevista, si se te pierde el pasaporte, bueno, cuídalo, porque si no, el proceso es largo. Y volver a Venezuela y volver a sacarlo y esperar a que haya material y no sé qué más. Sabemos lo que ocurre en Venezuela. La burocracia que hay. Hay quien no puede volver a Venezuela. Por supuesto. Sabemos lo que ocurre allá. Todo el mundo lo sabe. No hay que inventar nada. Eso está totalmente corrupto. Todo es mentira. Todo es un pagándole a alguien corrupto para que haga las cosas. Sabemos que en Venezuela no funciona nada. Está todo detenido. Eso es peor que Cuba. Es peor que Cuba, Víctor. Es peor porque aquí, por lo menos, yo he visto que aquí en Estados Unidos la gente puede sacar un pasaporte y te lo dan. O sea que el sistema público en Venezuela no es malo, es podrido, es realmente malo. Es algo que totalmente ineficiente. Y así ha sido en realidad por muchísimos años. O sea, si hay que decírselo así a Maduro, oye, no nos gusta, eres malo con tu pueblo. Bueno, no creo que sea su pueblo, él es de otro país. Creo. No, ese no está ni ahí con el pueblo. Lo único que le interesa es sacar plata para él y para su gente y nada más. El pueblo no le interesa. Y está bien que los venezolanos se enteren de que a ninguno de la gente que está ahorita en el gobierno le interesa el pueblo. A ninguno. Porque, ¿verdad? ¿Para qué es el comunismo entonces? Exactamente. El comunismo es vivir unos cuantos de todos los demás. Correcto. Así que bueno, lamentablemente en Venezuela todavía sigue ese proceso, todavía siguen con eso. Y quién sabe hasta cuándo llegará. Bueno, les recordamos a todos nuestro número de teléfono que aparece en pantalla, el 417-5998. Pueden entrar a nuestra fundacionvaldez.org. En Facebook, en Twitter. Y en las redes sociales, como siempre, los programas publicados. Víctor Valdés, lo pueden buscar ahí. Y Felipe Aguirre. Que estén muy bien, muy buena semana. En este nuevo año les deseamos nuevamente lo mejor. Que se le cumplan todos sus deseos. Muchas felicidades. Y bueno, será pues hasta la próxima.